Da Passion Fornouletxen edizio honetako hitzaldi nagusiak espero dugu zuek ere guk adina gozatu izana aste osoan gure hizlari gonbidatuen ahotan entzun ahal izan ditugun zita, zifra, azalpen eta bitxikeriekin. Ez diogu ekitaldiari amaiera eman nahi, zuei ikuslei eskerrak eman gabe. Aurten hitzorduari eman dio zuen erantzuna ikaragarria izan da. Gure eskerrak bihotz bihotzez. Hemos conseguido día tras día llenar el patio butacas del Teatro Victoria Eugenia para escuchar hablar sobre ciencia. Eta ekitaldi hau behar bezala borobiltzeko Jokin Bildarratz Hezkuntza Sailburuaren agurra entzungo dugu. Junto al consejero de Educación subirá al escenario el presidente y responsable de Passion for Knowledge, Pedro Miguel Echenique, que hará la despedida final. Eta gure aldetik, ba, ezagutzarekiko pasioa elikatzen jarraitzera animatu nahi zaituztegu eta espero dugu urrengo edizioan ere elkar ikusiko dugula. Eskerrik asko. Eskerrik asko, sailburua, Pedro Miguel Echenique, hor daukazue mikrofonoa. Arratsaldeon guztioi, eta lehenik eta behin eskertu nahiko nuke bai presidentea, Donostian International Physics Centereko presidentea eta zuzendaria. Aldi berean baita ere hitz egiten eta ikerlariak diren guztiak eta batipat ona etorri zaten guzti guztiak eta hemen damazkizuenak baita ere bi ordu terdi gurekin batea. Ez dut gauza da handirik esango, bakarrik adieraztea zein importantea den, eta dela kortinak zentzorretan gauza asko azpimarratu ditu, gizarte baten etorkizunarekiko ikerketan eta ezagutzan inbertitzea. Beraz, nik uste tradizio bat dagoela, eta niretzat sailburu bezala hezkuntza eta ikerketa eta unibertsitate eta ikerketa sailburu bezala ore badala Pedro Miguel Echeniquerekin batera egotea, bera izan baizan, él fue el primer consejero de educación, universidades e investigación. El primero, el último, y además también tenemos a Cristina, la que estuvo mi predecesora, también en esta responsabilidad. Y verdaderamente, con aquellos 28 años que tenía cuando él era consejero de Educación, comenzó este camino. Este camino que muchas veces es una apuesta que ahora podemos decir que es segura, pero en aquellos momentos cuando había que apostar, cuando veníamos de una crisis impresionante, el haber apostado y el haber hecho esa apuesta y liderada por Pedro Miguel, yo creo que es de agradecer. Para cerrar, y me ha gustado mucho unas palabras que nos ha dicho la profesora de la Cortina, que seguro que no las repito igual de bien que lo ha hecho usted, pero trabajemos al servicio de las personas, de la naturaleza, por conseguir una sociedad emancipada. Y eso nos va a dar un futuro más justo y más seguro. Eskerrik asko. Pedro Miguel. Bo, nire hitzak bakarrik eskertzeko izango dira. Eskerrik asko zuri, eskerrik asko Eusko Jaurlaritzari eta eskerrik asko hainbeste jendeari. Pero antes de empezar los agradecimientos, quiero decir que la sesión de hoy me ha gustado mucho porque integra lo que es Passion for Knowledge, la frontera del conocimiento con SMUD, la pasión por avanzar, el conocimiento realmente adquirido con unos esfuerzos inmensos, tanto en el campo teórico como práctico. Pero también cuando Adela hablaba, yo pensaba en el COVID, ¿no? El COVID nos enseñó que no solo es ciencia, que ha puesto la ciencia a escaparate, decíamos en la inauguración, y nos ha hecho ver la importancia decisiva de la ciencia para el futuro de la humanidad, pero también
que en el COVID fueron necesarias y siguen siendo necesarias, como en todos los campos, todas las demás ramas de las humanidades. Me gusta más decir todas las ramas de las humanidades, porque Tales de Mileto, si viese hoy estos resultados del profesor Smoot, seguiría pensando que están en la misma rama de las humanidades, ¿no? Era bonito ver también el José Luis Crespo mostrando cómo se mueven los átomos, porque un átomo es a una manzana, como una manzana es a la Tierra. Y hemos visto escrito IBM, y yo enseguida le he pedido al director, Ricardo, tenemos DIPC, tenemos escrito con átomos, encontrémoslo. Lo han encontrado rápidamente, pero ahora con estos líos de los ordenadores, pues no lo vamos a poner, pero tenemos Donostia International Physics Center, escritos con átomo de cobre y oro sobre una superficie de cobre, de oro y plata sobre una superficie de cobre. Y cualquiera de los inscritos en Passion for Knowledge que escriba al DIPC le mandaremos el vídeo. Y también José Luis Crespo nos enseñaba esa tecnología tan maravillosa del LIGO, que puede detectar distorsión del espacio-tiempo, ondas gravitacionales que surgieron en explosiones de agujeros negros hace 2.000 millones de años. Eso puede recoger un ruido maravilloso, el ruido que cantó Jocelyn Bell el día pasado en este escenario. En realidad, este es un programa, hoy me decía una buena amiga, pero la gente me dice, ¿pero cómo voy a ir yo allí si no voy a entender? Pues claro que va a entender, hay que animar a que todo el mundo venga. Es que necesitamos entender la partitura para entender una sinfonía. La podemos disfrutar sin saber leer la partitura. Y tampoco necesitamos entender el proceso de digestión para disfrutar de una buena comida. Y ahora sí que es un programa diverso. Los términos son muchos temas divulgativos. Están los chavales, maravilloso. Ayer están las conferencias máximo nivel, estas reflexiones que hacen pensar a todos. Hoy todos hablaremos en la cena y pensaremos en la noche de las palabras, sobre las palabras de Adela Cortina. Pero bueno, ya es, hay que entrar a dar las gracias porque esto ha sido un esfuerzo inmenso que se ha sido llevado casi a la perfección. No podemos controlar las fluctuaciones de los cables, pero casi, casi lo conseguimos. En cualquier caso, primero quería agradecer a los patrones privados, ¿eh? La exhibición maravillosa que pueden ver ustedes en Tabacalera sobre el universo. Se debe a colaboración con la Fundación Cucha y con Tabacalera. Ha sido impulsada fundamentalmente por Valentina Rodríguez y Silvia Bonoli. La sesión Passion Chiqui, con Cucha Espacio, que está haciendo las delicias de los chavales. Otros programas que hemos tenido con los chavales, hemos colaborado con EDP y con Telefónica. Y ayer había aquí un entusiasmo por sacarse fotos con los nobles y con todos los demás, que realmente era bonito y entendían ellos que los nobles son como ellos, son personas normales y si trabajan pueden ser como ellos. Ese era el mensaje. El programa de ponentes plenarios, ustedes lo han aprobado, han llenado este teatro casi hasta la bandera siempre. El Ullar y las redes de comunicación nos han ayudado con la prensa. Ha habido un congreso sobre el origen de la vida llevado por Kepa Ruiz en el Palacio de Miramón. Euskampus, con Igor Campillo al frente, ha llevado a cabo un programa de formación de doctorandos en discusiones con nuestros líderes científicos. Hemos disfrutado de esta cosa informal, escéptica, divertida, pero en el fondo científica, muy científica, con Naucas, dirigida por, que nos la ha traído Iñaco Pérez también, pero junto con Javier Pérez, aquí en Naucas parece que predominan los Pérez.
los streamers que ha traído Aitor García han sido estupendos. Los patronos del DIPC públicos, el Gobierno Vasco, el Departamento de Industria y sobre todo Educación, al que me referiré al final, y también la Diputación de Guipúzcoa y el Ayuntamiento, están encima del DIPC y son patronos. Hay cuatro personas que son Marta, Valentina, Itxaso y Amaya, me referiré luego, que han sido la sonrisa de Passion for Knowledge. Cualquier cosa que pasaba, no han perdido la calma. Ha habido momentos en que podríamos haberla perdido todos, pero ni una mala frase, ni una mala expresión, todo buenas sonrisas. El resto del equipo, Lancor, Morgan por imagen, los traductores. Hay que darles una propina especial después de la sesión de Verso Passion. Los fotógrafos, el Teatro Victoria Eugenia. Los presentadores del evento, Javier Aizpurua, Premio Euskadi, que parecía aquí más del mundo del cine que del mundo riguroso de la ciencia como es él, Alain Sosoa. Y luego unas personas muy, muy singulares, ¿no? Primero las dos directoras generales que han concebido, llevado el peso fundamental de este festival. A la segunda me referiré al final. La primera, Amaya Arregui, que ha llevado una semana de una presión inmensa, todo ha ido bien, ha resistido toda la presión, ha conseguido coordinar los equipos, coordinar toda esta serie de gente a la que me he referido con la destreza de una gran profesional de la comunicación y de una buena científica y persona que es, Sorionak, Amaya Sorionak. Y también hay dos personas, quiero referirme a Ricardo Díez Muño, que es el director del DIPC, una persona que practica y cree de verdad que no está para mandar, que lo que está es para que la gente pueda desarrollar su labor y que él trabaja para los equipos y no los equipos para él. Esto es muy fácil decirlo, no es fácil hacerlo, él lo hace con eficiencia y amabilidad. Quiero también referirme al Departamento de Educación del Gobierno Vasco y al consejero Bildarratz, porque el DIPC no sería, ni hubiese llegado a ser lo que es sin el apoyo constante del Departamento de Educación. Porque hace falta dos cosas para una buena política y para llevar adelante un centro de excelencia, como indudablemente es el DIPC. Una es continuidad en las políticas, largo plazo. Y otra es también una relación amable con la Administración. Que los científicos puedan desarrollar su actividad sin tener que perder el tiempo en cuestiones administrativas o si lo usan, en lo mínimo. Y esto solo ha sido posible porque el Departamento de Educación, con Amaya Esquisabel, Adolfo Moraes y liderados por Joaquín Bildarratz, han creído en nosotros, han creído en el país, han creído en el futuro del conocimiento. Y por último hay una persona a la que quiero referirme. Es Nora González, con la que empezamos Passion for Knowledge. Aquellos primeros meses, porque esto lleva meses y años, trabajamos juntos, bueno, trabajó ella y yo me beneficié de su talento, diseñamos el proyecto, no ha podido estar aquí por razones, tristes razones personales, pero no ha pasado un momento durante este congreso, un día no ha pasado en que yo no haya pensado en ella. Así pues, eskerrik asko, Nora, eskerrik asko. Y un último punto, que ella también me diría, no has dicho. Sí, pues voy a decirlo, Nora, voy a decirlo a Maya. Los que merecen realmente el aplauso por este congreso son ustedes. Cuando los investigadores punteros ven este teatro lleno hasta la bandera, primer día, el segundo, casi todos los días, durante muchas horas, al final siempre hay una pequeña bajada, pero ver que ustedes todavía aquí están aguantando esta larga lista de mis agradecimientos es admirable.
Los nobles así lo sienten, nosotros así lo sentimos, y en nombre de todo este equipo maravilloso del DIPC, y estoy seguro que en nombre del consejero Bildarratz, del último consejero, este primer consejero de este país, les da las gracias de corazón. Bioch, bioches. Perdón, perdón. No acaba Patio Fornoles hasta que saquemos las fotos. Primero sacaremos los ponentes con el comité de dirección de Patio Fornoles que ha trabajado durante este año y después con todos los equipos que han colaborado aquí para que quede constancia, pues somos conscientes que estamos haciendo un camino, estamos abriendo un buen camino para el futuro.